Son mexicanos. Son pendencieros, ¿comprendes? Son también divertidos. Es una especie de deporte esto de las peleas. Parece una historia de críos. Uno se ha peleado con otro. Entonces el amigo de uno le ha pegado al otro. Una de esas peleas de 3-4. Entonces el director llama a la policía. La policía llega en gran despliegue de camiones. 26 camiones. Un despliegue completamente desproporcionado para el número de muchachos que se peleaban. De los 26 camiones, solo 2 o 3 se detuvieron en el lugar de la pelea. Los demás se fueron a la manifestación, que en aquellos momentos se estaba desarrollando en otro extremo de la ciudad. Los policías cayeron sobre los estudiantes y empezaron a repartir leña. El movimiento estudiantil comenzó a raíz de este incidente. A raíz de esto, los estudiantes empezaron sus manifestaciones de protesta, y a cada protesta seguía la represión. Tengo aún la cabeza confusa, pero mira, hay algo que me hace más daño que el dolor. Este terrible dolor en el hombro, en el pulmón, en la rodilla. Algo que me hace más daño que el dolor físico. Hace daño esta pesadilla que no me deja, que me obsesiona. El dolor físico se soporta, pero la pesadilla no. No es la pesadilla de la guerra del Vietnam. Yo en el Vietnam he visto cosas espantosas. He seguido batallas tremendas, peligros alucinantes. Pero era distinto, porque yo sabía que estaba en la guerra. Uno va al Vietnam y sabe que va a la guerra. Y la guerra es una cosa donde hay señores armados en un lado y señores armados en el otro lado. Y sabes también que se dispara desde los dos lados. Pero lo que sucedió la tarde de mi vida no era una guerra. Era atroz porque aquello no era la batalla de Dak Tok, ni la batalla de Da Nang, ni los diversos choques que existían en la delta del Mekong, en los confines de Camboya o en el quinto infierno. No tenía nada que ver con las guerras, que más o menos todos los que tenemos este oficio hemos visto como corresponsales. ¿Comprendes? No era una guerra, y no tenía que haber sido una noche de sangre. Si insisto sobre este punto, es porque quiero tratar de explicar esta pesadilla a la que doy vueltas y más vueltas durante la noche. Thank you.
comenzar con indicar que por petición de numerosos sectores de maestros y estudiantes de la universidad, para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática, nuestra manifestación se extenderá hasta la esquina de Insurgentes y Félix Cuevas. Quiero decir que confío en que todos sepan honor, hacer honor al compromiso que han contraído. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. La cesación de las represiones será también para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional, codo con codo, como hermanos nuestros, nos acompañen en esta manifestación. Bienvenidos. Sin ánimo de exagerar, podemos decir que se juegan en esta jornada no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México. En la medida en que sepamos demostrar que podemos actuar con energía, pero siempre dentro del marco de la ley, tantas veces violada, pero no por nosotros. Afianzaremos no solo la autonomía y las libertades de nuestra casa, de nuestras casas de estudios superiores, sino contribuiremos fundamentalmente a las causas libertarias de México. Vamos pues, compañeros, a expresarnos, y no necesito repetir una vez más que estemos alertas sobre la actuación de posibles provocadores. Los provocadores, los señalo desde ahora, si los hay, espero que no, confío en que no, serán objeto del repudio mayoritariamente abrumador de la comunidad universitaria. Y yo lo digo desde ahora sin embargo, será el primero en denunciarlos ante nuestra universidad y ante la opinión pública. Gracias.
que no siga poniendo el parapeto al pabellón de color que se dice el seguridad. Los estudiantes están violando, no se valga de pretextos. Los que la están pisoteando es usted y su gobierno. Implementando toda clase de leyes que estipularon los mártires de la revolución. Lo que usted no quiere ejecutar sus ideales porque no es padre de la nación, es un ejecutador de Estado. Por eso quiere plantear la esclavitud. Por eso ha habido muertos colegiales de sangres juveniles por reclamar un derecho que nos tiene con el pie en el pescuezo. Ya no somos dueños de nuestros intereses con sus contribuciones tan altas. Garantías hay para el americano, para el pobre mexicano. El sacrificio por lo que trabaja es para sostener a tantos caciques funcionarios que tiene su gobierno. Que le expliquen los artículos de la Constitución General de la República, porque usted no los conoce. Son artículos 8 y 9. En esa forma, no siga privándolos a los colegiales y campesinos de sus derechos de libertad. Y fíjese bien el artículo 145 del Código Penal. Recuerde usted el sacrificio de los niños héroes de Chapultepec. Eso es lo que está haciendo con los colegiales de nuestra nación. Si usted es mexicano, concédale su diálogo, que es para el progreso de México. Publican en la XEW que están ejecutando los ideales del mártir de Chinameca, pero es mentira. Nomás lo tienen como muñeco para estar pasando de sinvergüenzas. Si ya no quiere a sus inditos mexicanos violatados, váyase con sus hijos americanos. Me habían impresionado aquellos miles de muchachos. Porque son muchachos, ¿sabes? 13, 14, 16, 18, lo máximo 23 o 24 años. Chicos pobres, además, porque de los estudiantes mexicanos, solo una pequeña parte son hijos de burgueses. La mayor parte son hijos de campesinos, de obreros, y en su mayoría pertenecen al Politécnico. Al Politécnico van los hijos de los obreros, de los campesinos. Entonces tú ves a estos muchachitos, que no son como nuestros estudiantes, con sus camisas limpias, el pantalón recién planchado, los zapatos limpios, sino que son desaliñados y se parecen a los campesinos que el domingo bajan al pueblo como se veían en Italia hace 20 o 30 años, o quizá incluso hoy, y un poco tímidos, llenos de pasión, de entusiasmo, pero tímidos, como son los campesinos. Me sentía conmovida al verlos ahí todos en desorden, todos juntos. Thank you.
a la opinión pública, a los maestros, estudiantes y autoridades educativas. Los últimos días han sido de angustia y tensión para el pueblo de México. La violencia y la agresión asaltaron al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta situación fue desatada por la actitud histérica y absurda de un cuerpo policíaco a todas luces antidemocrático, desprestigiado y respetable por sus continuos atropellos a toda la población, que por lo mismo no inspira ni tiene autoridad moral para imponer orden alguno. Los estudiantes no hemos hecho otra cosa que oponer la razón a la violencia de la cual hemos sido objeto. No es la primera vez que el cuerpo de granaderos reprime salvajemente a los estudiantes. Tampoco es la primera vez que el ejército pisotea nuestros más altos centros educativos, Morelia, Tabasco, Sonora, etc. Actúan con mayor saña y se respeta menos la Constitución por parte de las autoridades. La libertad está cada día más reducida, más limitada, y se nos está conduciendo a una pérdida total y absoluta de la libertad de pensar, de opinar, de reunirse y de la libertad de asociarse. Los estudiantes estamos hartos de las calumnias y campañas de mentiras por parte de la gran prensa nacional, la radio y la televisión. Estamos cansados de este clima de opresión. Evidentemente, estas situaciones conducen en todos los sentidos a un atraso progresivo del país. Por el contrario, las protestas activas de los estudiantes son críticas sociales que siempre llevan un contenido de justicia y libertad, porque son esencialmente verdaderas. Queremos subrayar que somos conscientes que la razón y la cultura siempre se imponen a la barbarie y la opresión. Galileo se impuso a la Inquisición y al oscurantismo. Joliot-Curie se enfrentó valientemente al régimen fascista. Belisario Domínguez combatió la usurpación y la opresión y nos dio un ejemplo de firmeza y valor civil. Nos consideramos sucesores dignos de la mejor tradición de defensa y desarrollo de la cultura y justicia social, y exigimos garantías jurídicas suficientes para todos los participantes en este movimiento. Estos últimos acontecimientos han demostrado que el estudiantado está presente y dispuesto a no permitir que en el país prospere un clima de represión y de violencia. Los estudiantes exigimos a las autoridades correspondientes la solución inmediata de los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también al teniente coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión, y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. Consejo Nacional de Huelga. Oh, no.
es el que anda allí? El PRI. El PRI. ¿Y quién es este señor? El grillo ladrón. Las elecciones se acercan, hay que votar de volada. O votamos por el PRI, o nos lleva la tostada. El candidato es muy bueno, lo alimentan con cebada. Yo me río de los que dicen que el PRI es pura imposición. Pues por si no lo sabían, tenemos oposición. Y aunque no les toque mucho, tienen su deputación. Hay delirantes que piensan que en México hay dictadura. Mienten los falsos traidores, lo que hay es mucha amargura. Del tapado hasta los gatos son tumores que supuran. Ya con esta me despido, corriendo me voy de aquí. Llegaron los granaderos, hay que votar por el PRI. Juro no voy obligado, cumplo mi deber ser civil. Es necesario aclarar contra quién o contra qué están luchando los estudiantes. Se ha venido diciendo que esto es una conjura comunista. Se ha venido diciendo que los estudiantes son revoltosos y lo único que quieren es crear un caos, que son antipatriotas. No, señores. El movimiento estudiantil fue una respuesta clara, consciente, a las agresiones de los cuerpos represivos del gobierno. De ninguna otra manera, los estudiantes nos hubiéramos lanzado a la calle a enfrentarnos a él. Pero para esto, el buen gobierno de México ha desatado una campaña que va desde la calumnia por medio de los periódicos hasta la amenaza y el cohecho. Es tan podrido este gobierno que dentro de él mismo, cuando hay gentes con un poco de dignidad que se niegan a participar en esta campaña en contra de los estudiantes, son golpeados. Son vejados. Concretamente, acusamos aquí a uno de los funcionarios del Departamento de Acción Social que cuando un grupo de sus ayudantes renunció por no estar de acuerdo en contra de la campaña de los estudiantes y se reunieron este grupo de renunciantes a discutir qué hacer y tratar de ponerse en contacto con los estudiantes, fueron salvajemente golpeados y quizá muertos por la policía. Esto, señores, no lo dicen los periódicos. Esto nos enteramos nosotros porque es imposible que el gobierno oculte tantos crímenes y tantas cosas. Ay, América Latina, ¿cómo puedes soportar que te maten a tus hombres que te quieren libertar? Pobre doncella violada por el sable corrompido, tus hijos están cayendo como fénix, malheridos y a parir. Madres latinas, a parir más guerrilleros, ellos entrarán jardines donde había basureros a extranjeros y paisanos que nos vengan a explotar con las armas en la mano. Les vamos a contestar en la sierra de Bolivia, Venezuela y Bogotá. La sangre viene rugiendo en pos de la libertad y a París.
madre es latina. A parir más guerrilleros, ellos sembrarán jardines donde había basureros. Con su trabajo crean la riqueza en México, tanto en las fábricas como en los campos de labor, han visto cómo la fuerza popular organizada, en este caso estudiantil, es capaz de hacer a un lado los falsos representantes que han medrado a sus anchas en el clima de corrupción que prive en la República. Estamos claros de que para enseñar a nuestro pueblo que se puede triunfar y sobrevivir, es necesario que triunfemos y que sobrevivamos luchando. Con el triunfo en este movimiento, nos encontramos en la posibilidad de iniciar la lucha popular por las libertades democráticas. Mantengamos viva la confianza del pueblo, no solo en los estudiantes, sino en las posibilidades del triunfo. Ahora bien, ¿qué entendemos por triunfo? La aceptación de las autoridades al pliego petitorio de los 6 puntos. Demanda que ya no es solo estudiantil, demanda que es eminentemente popular, como lo demuestra esta gran asamblea del pueblo. Acabaremos todos por entender que no son abstracciones la fuerza del pueblo y los intereses del pueblo. Entenderemos todos nosotros que no basta con tener la razón, que no es suficiente hacer planteamientos justos, que se requiere, que es indispensable que el pueblo trabajador de México haga suyas estas demandas y que las defienda en consecuencia. Por ello, para triunfar, para sobrevivir, es indispensable obtener un triunfo inmediato, la aceptación del pliego petitorio de los 6 puntos. Si el gobierno de la República tiene una elemental sensibilidad, este pliego petitorio de los 6 puntos, arropado por esta multitud, debía ser aceptado de inmediato y terminaría el problema. Los padres de familia nos hemos unido después de haberlos abandonado por tantos años que nos avergüenza. Más nos ha avergonzado el ver que en la prensa se han atrevido a decirnos que los señores diputados nos iban a orientar respecto a la conducta que debíamos a seguir con nuestros hijos. Y muy especialmente las madres en el sentido maternal de la palabra, de feminidad, hemos sentido esto como una bofetada. Que los señores representantes al Congreso ni siquiera saben el sentimiento verdadero del pueblo. La prueba de que no la saben es que debieron haber contestado a nuestros hijos en el primer instante. ¿En dónde está esa decantada democracia de que hacen lujo? Yo pregunto a esos señores representantes del pueblo si están ahorita en su casa viendo algún cómodo programa de televisión. Porque aquí les daríamos un espectáculo social, humano, en donde hemos venido madres con hijos pequeños para preguntar, señor presidente, ¿cuántos hijos más de los que traemos van a caer
queremos preguntar si estamos todos de acuerdo en que las pláticas, el debate con las autoridades sean públicas, con intervención de radio y televisión. ¡Sí! Que todos, con mucho respeto,
Desgraciadamente, el Estado confirma que el orden constitucional está roto desde la noche del 27 de agosto, cuando el ejército ha estado patrullando las calles de la ciudad. Las garantías individuales han sido suprimidas de facto, y considero como un maestro de la Universidad y del Politécnico que el diálogo abierto que hemos estado pidiendo, exigiendo desde el inicio del conflicto, podrá resolver el problema, será el medio, pero en la forma en que las autoridades han respondido, no se puede establecer diálogo. No podemos dialogar a puñetazos. Yo considero que la agresión de que fui objeto anoche es un grave error de las autoridades, que demuestra su no deseo de dialogar como seres humanos, con razones y no con los puños. Yo no tengo más armas que las ideas, son con las que puedo luchar. Si me vuelven a agredir, seguramente volveré a ser derrotado. Sí, al llegar a casa para analizar los problemas del día, fui detenido en la puerta de mi automóvil por un individuo que me dijo que le acompañara. Se bajaron de inmediato tres personas más. Les dije dónde está la orden de aprehensión. Me dice, no la traemos, eso se lo comunicará a nuestro jefe. Entonces le dije, mire usted, vivimos en un país regido por una constitución, no le acompaño porque no trae usted los documentos adecuados. Y entonces me salí del automóvil y comenzaron los golpes. Entonces me corrí, me metí a la parte pedregosa de la colonia Romero de Terreros y en una cueva esperé más o menos 2 horas hasta que vi que me buscaban por donde no estaba. Y empecé una peregrinación muy pesada, estaba muy lastimado, y tardé 5 horas y media en llegar a la universidad, a Campo Traviesa, escondiéndome de los reflectores que lanzaba una camioneta Valiant que me buscaba. Al llegar y pisar el territorio de la universidad, territorio en el sentido de que aquí es donde estamos nosotros, velando porque nuestra Carta Magna sea el documento que rija los destinos del país. Y creo que esta lucha debe darse en ese sentido. Exijamos por todos los medios a nuestro alcance que nuestra Constitución sea operante. Por ello también para los jóvenes compañeros del Consejo Nacional de Huelga, mi solidaridad incondicional a su forma de pedir el diálogo público para que se resuelva el problema. Estamos conscientes de que este movimiento de salir adelante en México abrirá perspectivas democráticas para la vida del país y contribuiremos como ciudadanos a mejorar las condiciones en las cuales el pueblo puede expresarse realmente en los instrumentos del poder. Y para que le hagamos saber a nuestro pueblo el valor que tiene su fuerza y la fuerza que tiene su valor. Una de las preguntas que le hice al jefe de la policía fue, ¿la Constitución mexicana permite sí o no hacer manifestaciones? Y él me dijo que sí. Pero existen unos reglamentos, comprende usted, para tener la debida autorización. Entonces le dije, muy bien, ¿y esta autorización se concede generalmente? Y él me contestó, sí, se concede siempre, pero cada permiso viene acompañado de la anulación del permiso, ¿comprende? Esto es México. Eso dijo el jefe de la policía. Entonces el juego es este. Los estudiantes reciben el permiso para la manifestación y se reúnen. Entonces, la policía llega con la anulación del permiso y empiezan los garrotazos.
veamos ahora. Aspectos de los que mucho se habla, pero poco se escribe. Aquellos que se refieren a las personas que han sufrido daños, a veces graves. Ya se trata de acaudalados camioneros o de modestos miembros del sistema de autotransporte cuyo patrimonio es un autobús o parte de los derechos sobre él. Los propietarios de grandes y pequeños comercios que han sido víctimas de destrucción y saqueo. Los conductores de camiones, repartidores de víveres o refrescos a los que les ha sido arrebatado sus efectos. Las fábricas y los locales de organizaciones de obreros y campesinos atacados con violencia. Las casas pintarrayadas y rotos los vidrios de sus ventanas. La rabia callada de tantos y tantos miles de automovilistas detenidos para dinero, para pedirles dinero para la causa, o destrozarles los cristales, las antenas o las llantas. Los miles de pasajeros obligados a descender de los vehículos de transportación popular, inclusive el trastorno económico de aquellos para quienes 50 centavos significan mucho en el presupuesto semanal. El obrero o el burócrata que sufren descuentos por retraso en la entrada al trabajo, el abogado, el médico, el ingeniero, el ama de casa que llegan tarde a los tribunales, al hospital, a la obra, al comercio o al hogar, porque se congestiona en una gran área el ya de por sí difícil tránsito de la ciudad, las penalidades de las personas totalmente ajenas que fueron tomadas como rehenes, tantos pacíficos transeúntes injuriados, humillados o lesionados, que han tenido que resignarse ante la fuerza del número o la conveniencia de no comprometer su personal futuro en una riña absurda y vulgar. Tantas mujeres soezmente vejadas que además de sufrir la propia vergüenza han llenado de indignación a un padre, a una madre, a una esposa, a un hermano o a un hijo y que pudieron haber sido la esposa, la madre, la hermana o la hija de quien quiera de los mexicanos. El dilema es pues irreductible. ¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos... Pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Tenemos la obligación ineludible de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales a cuyo amparo convivimos y progresamos. En el mismo concepto, agotar los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice, artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Sexta, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. A nombre de la Nación, expreso público reconocimiento a nuestros soldados. Que sin las ventajas económicas y sin los privilegios de la educación de que otros disfrutan,
cumplen calladas, oscuramente, la ingrata tarea de arriesgar tu vida para que todos los demás podamos vivir tranquilos. Cuando el ejército mexicano interviene en labores de mantenimiento del orden interior, debe hacerse respetar y debe ser respetado. Porque tiene las armas que la nación le confió. Porque lo hace cumpliendo funciones fundamentales para las que fue creado. Y porque durante largos años y en sobradas ocasiones, siempre que ha sido requerido por las potestades civiles, uso aquí deliberadamente la expresión de Ponciano Arriaga, el ilustre constituyente de 1857, ha demostrado ser un ejército que se limita a mantener o restablecer el orden sin excederse en las funciones constitucionales que tiene asignadas. Nuestro Instituto Armado no toma bando ni a favor ni en contra de personas o grupos en pugna, ni tiende a favorecer a unos o a otros. Garantiza el orden que a su vez permite el libre funcionamiento de las instituciones para que al amparo de estas puedan resolverse conforme a derecho los problemas que hubieran dado origen al conflicto que exigió su intervención. México entero sabe que cuando el ejército interviene es para salvaguardar la tranquilidad, no para oprimir al pueblo. Y humillados.
porque le contestaremos. Hagamos pues un trato. Usted nos da la mitad de los medios de difusión de que dispone, incluyendo radio, prensa y televisión, y nosotros le damos todos nuestros megáfonos y fumiógrafos. ¡Unidos venceremos!
luz negada por muchos años. Hay que cuidar que esta luz, deslumbrándonos, no nos ciegue, porque si eso sucede, perderemos el paso y ese momento será el instante que nuestro enemigo aproveche para volver a mordazarnos y a poner cadenas. Pero algo no podrá lograr. Las vendas quemadas no serán colocadas en nuestros ojos de nueva cuenta, porque algo importante hemos ganado. Hemos ganado la conciencia de la acción. Ahora discutimos cómo romper las cadenas. No si se pueden romper. Nadie piensa ahora que no importa estar atado. Hemos vivido libertad en las calles. Hemos vivido democracia en miles de asambleas, de mítines y de manifestaciones. Y cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida. Y se lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir, porque ella es la esencia del hombre, porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. En estas condiciones, el Consejo Nacional de Huelga tenía que resolver varios problemas con una acción principal: demostrar que estamos unidos, que no hay división, que nuestra conciencia de lucha no ha sido mellada. Demostrar que existe disciplina, orden y disposición para la lucha. Demostrar toda nuestra decisión de insistir en el combate hasta el triunfo final de nuestras demandas. Demostrar intransigencia en los principios y flexibilidad en los métodos. Todo esto con una acción combativa que desbaratara de un golpe la maniobra. Todo esto y más lo hemos logrado en esta gran marcha silenciosa. El orden, la disciplina y la combatividad ha quedado visible para todos. El silencio en que hemos marchado es nuestro fuerte grito de protesta. Este silencio es mucho más elocuente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas. Ante el silencio de las autoridades que aparentan no escuchar, esta marcha es la respuesta. En silencio por la cólera contenida, que es producto de la injusticia y la soberbia. Nuestra marcha es la respuesta responsable y la demostración de la razón de nuestra causa. Somos conscientes de nuestra fuerza y también de nuestra debilidad. Nuestro poder radica en la justicia de nuestras demandas, en el apoyo de los trabajadores y en las razones que históricamente nos asisten. Somos conscientes de que el poder gubernamental puede destruirnos usando sus tanques y sus soldados. Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca, nunca podrán doblegarnos, nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo. Yeah.
compañeros del ejército están por la universidad. No, 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 con borregos, déjenlo que llegue, pues total, que no. Y al rato, compañeros, el ejército está aquí en el estacionamiento. Y lo bueno que sale un compañero, a ver si es cierto. Y salió y ya no regresó, ¿ves? Ah, no, pues sí es cierto, dijeron, y empezamos a salir. Iba saliendo para el lado contrario, me encuentro un compañero de filosofía y una compañera y me dice, fíjate que el ejército viene de este lado. Entonces salí por acá, por el lado de la explanada, y ya estaban los compañeros del consejo, sentaditos, rodeados por soldados, ¿no? Entonces me dijo, metas a ese sótano, me dijo, ahí hay salida para afuera. Y que llego y jalo, y estaba cerrado, ¿no? Y yo adentro del sótano, y en la torre, yo era así, ni modo. Y luego empecé a oír los pasos de los soldados arriba del sótano. Y entonces empiezan a bajar al sótano. Estaba yo ahí metido un galerón así, no muy grande, pero estaba grandecito. Y están los pilarzotes de la universidad, ¿no? Sí. La universidad. Y me metí entre el pilar y la pared. Y me pasaban los chorritos de luz de la lámpara por los lados. Y el corazón se me hacía que iba a quebrar el muro ese. Yo pensé que iba a quebrar el muro ese que tenía. Entonces, antes de salir agarré, prendí un cigarro, me eché una bocanada de humo para agarrar valor, porque pues tenía que salir a fuerza, ¿no? Iba caminando, puse la gabardina, me la acomodé bien. Agarré un periódico que estaba ahí, lo envolví, lo metí bajo el brazo, ¿no? Y empecé a caminar, y al pasar enfrente de los soldados me dicen, usted identifíquese, me dice. Pues fíjate que no traigo identificación, porque ninguna. Entonces, ¿qué hace ahí? No, le digo, soy trabajador, le estaba proyectando una película, le dije, me vaciaron el auditorio, me quedé desconectando las cosas, y voy a seguir. Bueno, salte, me dice. Y entonces pasa un taxi, y me dice el taxista, súbase, yo lo conozco, me dice el taxista. Bueno, pues me subí, más no sé si era gente o no era, yo me subí, ¿no?, al taxi y me regresé para acá por insurgentes. Y nos vuelven a parar los soldados. Entonces ya les dije, ¿no?, que estaba allá, que había hablado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bájese, me dice el soldado. Bueno, pues ni modo, para que bajarme. Y ya me bajé del taxi y ya me sacó el soldado de la rueda, de la valla que había. Bueno, váyase, me dice suerte. Caminé 50 metros en quinta, hermano, pero como cierto, así salí yo de la ciudad universitaria. Al pueblo y a los estudiantes de México. La toma de la ciudad universitaria por el ejército ha sido un grave error político del gobierno mexicano que lo ordenó. El carácter contraproducente de esta medida se ha revertido de inmediato hacia las propias autoridades, quienes se han mostrado incapaces de comprender el significado histórico de nuestro movimiento, por ello mismo irreprimible. Este atropello a la autonomía universitaria, al estudiantado en su conjunto y al pueblo de México representa una real subversión del orden constitucional que ha obtenido de inmediato una respuesta enérgica y democrática. El estudiante ha vuelto a ejercer plenamente su derecho a ganar la calle. Lejos de intimidarse por la ilegal presencia del ejército en sus centros educativos y por la brutal represión de que a raíz de este hecho ha sido víctima, ha redoblado su combatividad a un nivel más elevado de formas de lucha y de conciencia política.
El Consejo Nacional de Huelga no está constituido por individualidades aisladas, al modo como quiere entenderlo la ceguera de la burguesía en el poder y sus corifeos, sino por los representantes del mandato expreso y directo de las bases estudiantiles, cuya iniciativa es el motor esencial del movimiento. Por lo tanto, aún en el caso de que la represión suprimiera al actual Consejo Nacional de Huelga, de las bases mismas surgirá siempre la dirección más adecuada en función de las circunstancias que se presenten para la obtención de todas las demandas expresadas en nuestro pliego petitorio. Frente a un poder público cada vez más reaccionario y desprestigiado, se levanta una lucha cada vez más popular y decidida. Consejo Nacional de Huelga. He preguntado qué tal iban las cosas, si estaba la policía, si se esperaba un ataque y me habían dicho que no, que la manifestación parecía que iba a ser tranquila. En realidad, en la terraza de la escuela número 7, donde la semana anterior, durante la otra manifestación, la de las antorchas, había visto durante todo el tiempo a los ganaderos con las ametralladoras a punto, no había nadie, ni siquiera los granaderos. Mientras la plaza se llenaba de una manera increíble. Fíjate, en el espacio de 10 minutos, creo que han llegado 3, 4 mil personas. Porque en un cierto momento, había allí al menos 6 mil personas. Mientras la plaza se llenaba, ha llegado Ángel, otro chico de los jefes del Comité General de Huelga. Parecía muy turbado y me ha dicho, ¿sabes? He llegado con retraso porque casi toda la plaza, desde 3 o 4 kilómetros de aquí, está rodeada por carros de combate y camiones cargados de soldados con las ametralladoras. Y no dejan pasar a nadie. He tenido que dar una gran vuelta y por eso he llegado con retraso. Entonces Sócrates fue al micrófono, en esta plaza que seguía llenándose, y dijo: compañeros, hemos cambiado de idea. Queríamos llevar la manifestación delante de la escuela, pero no vamos porque el ejército nos está esperando con los carros blindados, con los bazucas. Ir allá es una provocación inútil. Por eso les pido, compañeros, que apenas termine nuestra reunión, se dispersen y vayan a sus casas. Apenas había acabado de hablar Sócrates cuando un helicóptero empezó a volar por encima de la plaza. Un helicóptero verde del ejército, en círculos concéntricos, cada vez más bajo, cada vez más bajo. Esto me preocupaba y le dije a Manuel, ¿qué es todo esto? Y él me contestó que no me preocupara. Los chicos no estaban excitados, estaban tranquilos, quietos. Mientras discutíamos sobre la presencia del helicóptero, este había lanzado dos bengalas verdes. Después de estar en el Vietnam, yo sé muy bien que siempre que un helicóptero o un avión lanza una bengala, es porque quiere señalar el lugar donde hay que atacar. Entonces me preocupé y les dije a los chicos, mirad que están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen intención de disparar. Pero ellos no me tomaron en serio. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, tú ves las cosas como en Vietnam. No había acabado de hablar cuando se oyó un gran ruido, un ruido atronador de camiones y de carros blindados. Y la plaza fue literalmente rodeada por los cuatro lados, porque el edificio donde nosotros estábamos, ese tercer piso donde estaban los estudiantes, da la plaza. Y a cualquier parte a donde miráramos, veíamos llegar camiones y carros blindados. Al fondo, frente al edificio, hay una especie de paso superior, y se plantaron en el mismo.
Los camiones se abrieron y los soldados salieron ya disparando. Pero no disparando al aire, disparando hacia abajo. Los fusiles no los dirigían hacia arriba, los dirigían hacia abajo. Durante 2 o 3 minutos quedamos estupefactos, consternados por todo esto. Era una especie de pesadilla. Estaba más allá de lo absurdo, porque no había surgido nada que pudiera justificar la llegada de estas tropas. Estaban diciendo que querían empezar el lunes la huelga del hambre. Los chicos empezaron a escapar. Sócrates, que aún no se había dado cuenta de que estaban verdaderamente disparando contra la multitud, fue hacia el micrófono y dijo: compañeros, calma, calma, calma. Es una provocación, es una provocación. Pero ellos continuaban escapando, queriendo avanzar, y en un momento dado yo comencé a verlos caer, ¿sabes? Como cuando vas a cazar y las liebres corren, como hacen las liebres cuando les dan, hacen una especie de cabriola y luego se quedan quietas ahí. Ángel había bajado ya a la primera planta. Y cuando llegó a la primera planta, encontró docenas de policías de paisano que empezaron a gritarles: ¡hijo de chingada, hijo de puta, hijo de perra! ¿Dónde vas, hijo de chingada? Y entonces Ángel y los otros decían: ¡abajo, abajo! Y entonces les dijeron: ¡arriba, arriba! Y los mandaron arriba. Yo me di la vuelta, dando la espalda a la matanza que había empezado en la plaza. Y vi llover, como en las películas, 40 o 50 hombres primero, 60 después, hombres de mediana edad, de paisano, con camisa. Todos llevaban camisa blanca, la mano izquierda dentro de un guante blanco, o mejor, envuelto en un pañuelo blanco. En la derecha la pistola, apuntándonos. Entraron disparando. Empezaron a disparar con aquellas pistolas por todas partes. No a la gente, sino al suelo, por todas partes, conteniendo a la gente. Sócrates había desaparecido. No volví a ver a Sócrates. Ángel había desaparecido también ya antes, cuando Maribilla vino a decirnos que estábamos rodeados por la policía. Un guardia me cogió por el pelo. Tengo los cabellos largos. Me sujetó por los cabellos, como en aquellos dibujos del hombre de las cavernas, que coge por los cabellos a su mujer, ¿sabes? Y cogiéndome por el cabello, me parece que se le quedaron unos pocos en la mano, empezó a voltearme y me lanzó literalmente contra el muro. Y naturalmente, quedé unos instantes aturdida. Mira, cuando digo que era peor que en el Vietnam, quiero decir que en el Vietnam, cuando estás metida en una batalla, tratas de salvarte, de ponerte cubierto, te escondes en un agujero, te metes en un búnker, te resguardas detrás de lo que sea. Pero lo que no encuentras nunca es un policía que te encañone con la pistola y te lo impida. Bien, pues allí no podías encontrar ningún refugio. No podías meterte en ningún agujero. No había ningún búnker donde refugiarte. Y cada vez que intentabas separarte un milímetro de aquella maldita pared que constituía el blanco principal y contra la cual nos habían puesto, y procurabas acercarte un poco al pequeño muro que podía servirnos de protección, los policías agazapados en el suelo te disparaban encima. ¿Entiendes? En mitad del tremendo tiroteo, con disparos que venían de todas direcciones, yo les decía: por favor, quiero me haga venir cerca, cerca. Y se lo repetía también en inglés: please, please let me come here, please, please, here is too dangerous, too bad, please. Pero me respondían apuntándome y disparando contra la pared. ¡Venga, señora! ¡Vete, doctor! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga,
Me llevé enseguida la mano a la espalda y noté una gran hinchazón, la hinchazón del hierro que tenía dentro, pero no salía sangre. Llevé luego la mano a la pierna y allí sí noté sangre. Y entonces comencé a gritar en inglés, I'm wounded, I'm wounded, please help me, I'm wounded. Pero nadie me hizo caso. Y entonces grité en mi español, herida, estoy herida, ayuda, por favor, estoy herida, me muero, por favor, herida. Me puse a llorar, a chillar, a insultar y gritaba, asesinos, asesinos. Pero mis gritos se confundían con los de la multitud, porque mientras tanto en la plaza continuaba la matanza. Y mis gritos y los de los demás quedaban ahogados por las ráfagas de ametralladoras. Mientras me arrastraban por las escaleras, me iba dando golpes en la barbilla, en todas partes, golpes y más golpes. Vi una mano peluda con uñas cuadradas y una manga verde que me quitaba el reloj. Vi muy bien que me quitaba el reloj, pero como yo estaba en un estado de semi-inconsciencia y me encontraba tan mal, no me importaba que me quitaran el reloj. Me llevaron hasta el primer piso, arrastrándome por el pelo y luego me tiraron en el suelo, en una habitación completamente inundada, porque los disparos de ametralladora habían roto las tuberías del agua. Yo seguía pidiendo una ambulancia. Allí había ambulancias, pero ninguna se movía. Me dediqué entonces a meter ruido y a gritar periodista italiana. Mientras tanto, la Ciudad de México se prepara para la apertura de las Olimpiadas en apariencia alegre. La policía sigue haciendo su trabajo. Los periodistas describen la llegada de la llama olímpica. Se habla de primacías, de cronómetros, de atletas, de zambullidas, de saltos, de medallas. Se dan muchos cocktail parties para festejar a las representaciones, para brindar por el deporte, por los atletas. Qué incómodos son los muertos. Las gentes se cansan pronto de ellos, ¿sabes? Olimpiadas, mando a mandar el gobierno
300 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus balas. 400 esperanzas a traicionar arrebatadas. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas, porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿con qué has pensado lavarla? La Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos. Ya no le prendas velitas porque está con los caídos. No acallarás tu conciencia con plegarias o con... Estudiantes caminan con la verdad en la mirada. Nada podrá detenerlo, ni las flores ni las balas. Para sus muertos les llevan acciones, no más palabras. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que mataban por la espalda.